Los retos regulatorios principales a los que el sector nos hemos enfrentado durante 2018 son la entrada en vigor del reglamento GDPR, que es un reglamento que homogeneiza la protección de datos a nivel europeo y que da certidumbre a los ciudadanos de lo que va a suceder con sus datos. Y el segundo reto ha sido las subastas de 5G en la banda de 3,5, en la que esa liberación del espectro va a servir para que los operadores de telecomunicaciones puedan hacer pruebas piloto con el 5G. En España tenemos 10.000 vacantes no cubiertas por falta de encontrar perfiles tecnológicos en el mercado. Las principales demandas que necesita el mercado y no encuentra son expertos en ciberseguridad, expertos en user interface, expertos en programación en full y en stack. Y claro, pues como no lo encuentran, ahí tenemos un gran reto y la economía digital en España no se puede desarrollar por esta falta de perfiles. Por tanto, pues tenemos muchísimas oportunidades. Es verdad que se van a automatizar algunos empleos, probablemente los que sean más repetitivos, ¿no? Pero es verdad que aquellos empleos que necesiten de creatividad, de relación interpersonal y de minuciosidad, no van a ser nunca automatizables. Por tanto, yo creo que lo interesante sería enfocarse en esa dirección. España debe tener una estrategia digital porque es una gran oportunidad a la que se enfrenta la revolución tecnológica. Nos perdimos la revolución industrial porque tuvimos un siglo XIX muy convulso, pero ahora tenemos una gran oportunidad para no quedarnos atrás en el mundo y coger a países que nos llevan 150 años de adelanto, ¿no? Hace unos años desarrollamos una agenda digital para España en la que se puso mucho foco en los despliegues de infraestructuras y España ha conseguido ser el tercer país del mundo con las mejores infraestructuras de telecomunicaciones después de Japón y Corea. Y donde ahora hay que poner el foco es en fomentar el uso de esas infraestructuras de alta capacidad y sobre todo en que los ciudadanos españoles desarrollen habilidades digitales y competencias tecnológicas.